El paso de la tormenta es la noticia hasta ahora. Lo saludamos al subsecretario de Gobierno de la Municipalidad, Javier de Olmos. Javier, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Marina. Soy el director de Defensa Civil. Bien, ahí está. Aclaración simplemente. Sí. Gracias, Javier, por el dato. Bueno, contanos, Javier, han estado trabajando. ¿Cuál es el panorama hasta ahora? Bueno, el panorama a esta hora, en realidad, está en pleno funcionamiento todo lo que es el centro de operaciones de emergencia municipal. Hasta el momento, la totalidad de las denuncias han sido atendidas y solucionadas por las diferentes áreas y entidades públicas y privadas: Defensa Civil, EPU, Tránsito, Espacios Verdes, Bomberos Voluntarios, Autotrol, Telecom, Claro, EPEC, todas empresas, digamos, que pertenecen al grupo, digamos, de Centro de Operaciones de Emergencias Municipales. Asimismo, hay que tener en cuenta la actuación de Desarrollo Social, en donde también tuvo una intervención en forma preventiva, sobre todo en aquellos sectores que habían sido dañados, digamos, con otra magnitud. Hay que tener en cuenta que acá la tormenta entró en zona de como una franja, en realidad, tomando, digamos, mayor magnitud, y la zona más afectada, la parte oeste de la ciudad, parte, digamos, de lo que es la zona de Banda Norte, y hubo voladura de techos, algunas chapas han quedado, digamos, asentadas sobre los cables de prensa andado pertenecientes a la empresa de energía de Córdoba, las cuales están todos en plenos trabajo abocado, digamos, a la tarea de reparar todos aquellos daños que se han producido. Hubo mucha caída de árboles, los cuales está con varias cuadrillas de espacios verdes, la gente de Defensa Civil actuando, digamos, como tal, tratando de liberar, digamos, todos aquellos inconvenientes suscitados. Bien, ¿daños personales se han registrado? No, gracias a Dios no hemos registrado ningún daño personal. Únicamente en calle Mosconi, al 300, ahí se produjo, digamos, el corte de un cable con energía y fue agarrado por un camino que lo están atendiendo en este momento para salvarle la vida. Javier, ¿podrías reiterar entonces cuál fue esa franja más castigada por ese corredor de viento que atravesó nuestra ciudad, también la región? Te escucho muy entrecortado, Pablo. Digo, si podías reiterar cuál fue ese corredor de vientos intensos que afectó a la ciudad, pareciera que es todo lo que tiene que ver con el sureste de la ciudad, Javier. Sí, perfecto. Mira, te voy nombrando algunas arterias, las principales. Calle Colombia, ubicada en Banda Norte, calle Montevideo 31, árbol caído sobre una vivienda, a un euro al 481, un poste, digamos, que estaba a punto de caer, Roma 2100, caída de dos postes y cableado obstruyendo la arteria, Güemes al 800, esto es Barrio Alberdi, poste caído con el tendido eléctrico, Entre Ríos y Ricardo Gutiérrez, árbol caído arrastrando, digamos, todo el cableado de energía, Luis Pastero al 1500, poste al caer, digamos, ocasionando daños en el pilar domiciliario. En calle Buenos Aires al 1600, también hay un poste caído, Chile y Marcelo T. de Aguilar, un árbol caído, Malavia al 800, otro árbol también que cayó a la vía pública, Ameguín y Paso, también un poste perteneciente, digamos, a Telecom, ocasionada, digamos, que fue el único hecho, digamos, de menor envergadura, pero al caer ocasionó, digamos, heridas leves a un motociclista. Paunero el 9 de julio, un poste también que estaba a punto de caer, El Mundo Damisis y General Paz Norte, otro árbol, Córdoba al 400, árbol caído, Güemes y Zaratea, ahí sí se produjo la voladura de techo de chapa, que quedó colgado el cableado y tirado, digamos, y tirando tres postes a su vez, ¿no? Que ese fue el mayor, digamos, daño estructural que se ocasionó dentro de este meteoro. Calle Mosconi al 322, como recién te la mencionaba, ahí sí se cortó un cable, estaba energizado y alcanzó a un canino. Pedro Goyena al 400, otro árbol caído, Maipú al 1028, otro árbol también caído cortando media calzada. Y la colectora oeste, frente a lo que se conoce como Mercomax, hay un poste quebrado sosteniendo por cable. Todas estas intervenciones en realidad ya han tomado, digamos,
tienen conocimiento de todas las partes que les corresponden específicamente en cada área. Acá hay que tener en cuenta que el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal está conformado por prácticamente 100 personas que cada uno actúa específicamente en cada área que le compete. Bien, ¿y en alerta por lo que pueda suceder en las próximas horas? Bueno, todos nos vamos a mantener en alerta. Esto es hasta que sabemos que tenemos dos frentes de tormenta, una del norte y otra proveniente del sur, con mucha convectividad en el sector. Nos vamos a mantener permanentemente en alerta. Todos los que están relacionados y integran el Centro de Operaciones de Emergencia. Javier, por supuesto, recomendamos a la gente que tras el paso del meteoro y por lo que se viene también, trate de no salir. Nos imaginamos que por ahí pueden haber quedado algunos árboles bueno, que puedan generar riesgo, ¿no? Sí, bueno, tomar las medidas preventivas, digamos, si no tienen que salir a la vía pública, que por favor no lo hagan. En realidad se encuentran varias cuadrillas trabajando de diferentes áreas. Todavía hay cosas que no han sido solucionadas. Por eso tomar los recaudos pertinentes, puede haber algún cable tendido en la vía pública, no dejar los vehículos estacionados bajo los árboles, muchos de ellos han caído a la acera. Bueno, son todas precauciones que hay que tener, digamos, tratando de evitar, digamos, cualquier tipo, digamos, de eventualidad mayor. Javier, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ustedes, Pablo. Hasta luego, Marina. Adiós. Chao, hasta luego.